Karena bukan nambah. Nah, ini dia Kano. Yeah, this is the factory, ya. Masuk sini, ya. Mau masuk mana? Esa es la fábrica. Mira la fábrica de Quinta Palacia. Mira. Compañero. Ya acá. Bendito Dios. Estuvo mal. Oficialmente vamos a ingresar a la granja más grande del mundo de Ganoderma Lucidum, como es la granja de DXN. Estamos en compañía de nuestros colegas y amigos de México y aquí tenemos la presencia de una representante líder de Ecuador. ¿Qué nos puede decir? Hola amigos, emocionado porque como ustedes ven esto es real. Aquí tenemos nada de maquetas. Aquí no hay maquetas, todo esto es real. Ustedes no se imaginan lo grande, lo inmenso que es esto y lo emocionado que estamos todos de estar aquí. Vamos para adelante, vamos a continuar. Y seguimos caminando y vemos aquí donde se comienza a preparar el fondo, donde se va a cultivar el hongo ganoderma, ¿no? Seguimos por acá. Seguimos en las inmensas instalaciones de DXN, ¿no? Donde se lo cultiva en forma orgánica el hongo. En estos recipientes orgánicos para crecer y desarrollarse en forma natural y tecnificada especialmente, ¿no? Aquí es donde se va a esterilizar justamente antes del proceso. Y como se darán cuenta, DXN es la única compañía que abre las puertas a cualquier delegación nacional e internacional, lo cual es muy poco probable poderlo ver en cualquier otro proveedor. Aquí nos están dando la bienvenida, obviamente, con un pequeño refrigerio para empezar la visita a la granja de DXN. ¿Algunas palabras por ahora? Por ahora, como les dije hace rato, emocionada, bueno, vamos a tomar el más rico café recién salidito de aquí de la fábrica. Mr. Prayit. Hello. Welcome to the farmland of DXN. The people of Ecuador decided to watch in this video. Very nice, very nice. They can see a lot of our Latin Americans are here. Exactly. And next time we want you to join too. Exactly. Yes, we'll be there. Venimos a la granja de DXN, la más grande del mundo. Estamos aquí presentes visitándola, una delegación internacional y obviamente con nuestros representantes de DXNLA.com. Entonces continuaremos con la visita a la granja. Otras palabras, por favor. Hola, gente linda de Latinoamérica. Estamos aquí en la granja de DXN, la granja, como ya lo dijo Guillermo, pues la más grande del mundo. Ustedes también pueden estar aquí. Todos podemos lograrlo. Los invitamos solamente a hacer el negocio y a consumir el café de DXN. Gracias. No solamente esto es una mejor condición, sino que todo el personal cumple las más mínimas normas de higiene, empezando utilizando gorro, mascarilla y guantes. Entonces se comienza a llenar esa bolsita para que ahí posteriormente empiece y se coloque el hongo. Recuerden que también están trabajando, así que tenemos. Esto es muy importante, ya que la higiene debe ser desde el principio. Pues yo sí,
here, this is the compost. Lo que ustedes ven aquí es la composta. Around 1.2 kg. Que son más o menos 1.2 kilos. Anyway, we're still afraid there might be some jungle mushroom spawn inside. Okay, so we have to sterilize and kill all the bacteria first. Okay, so we are producing about 15,000 bags every day. 15,000. Okay. So if you order more from us, from Mexico to Malaysia, we will do more. Okay. We are presently running in 8 hours a day. So we have 16 hours to go. So you can order another 30,000 from me. No problem. Okay? Okay. So I'm bringing you to the sterilizer where we sterilize the bag. Any questions so far? No. No, very good. Thank you. There is a boiler. Es como un boiler. We boil the water and para calentar el agua. And transfer to this autoclave. 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 The tank. Okay. Es una cámara, básicamente. Okay. Every time we transfer 5,000 bags. Se transfieren 5,000 bolsas. Inside here there and close the door. Y se cierra la puerta. Okay. It will be sealed and all the steam will be transferred inside. Y todo el vapor que está dentro. And we will press the temperature. Obviamente se presiona lo que es la temperatura. 225 Celsius. A 120 grados Celsius. Okay, and the pressure will be about 11 PSI. La presión es de 11 PSI. Okay, I'm not sure in Mexico, do you use pressure cooker? En México tenemos ollas a presión, ¿correcto? Sí. Yeah, your home one is small one. Esas obviamente son caseras, son pequeñas. This is very big. Okay. Es muy grande. So when we put inside, the pressure is going up, the temperature is going up. Entonces cuando se meten adentro la presión sube y la temperatura también. So we will keep the bag inside there with the temperature 125 for 2 hours. Entonces metemos estas bolsas por un espacio de 2 horas. Okay. So when we reach 125 after 2 hours, we will drop it very fast. Cuando alcanzamos los 35 después de 2 horas, hacemos que baje muy rápidamente. Okay. So when we drop from the hot temperature to cold temperature, all bacteria, jungle mushroom, all will be killed. Entonces, cuando ustedes suben la temperatura y la bajan de golpe a temperatura muy fría, todas las bacterias y todos los microorganismos se mueren. Okay, you get the point? Okay. ¿Entendieron? Sí. Very good. Good student. Okay. So, if you put me inside, I will die also. Okay, never try it. Don't try this at home. Let's try. Okay. So, after that, we will bring it out. Después de esto lo traemos. Let it back to the room temperature, about 28 Celsius. Se adapta a la temperatura ambiente. And we transfer all the bags inside the room. Y transferimos todas las bolsas dentro de este cuarto. The room must be very clean. El cuarto debe estar muy limpio. And the method of cleaning the room is we just spray the waters. No chemical use. No se usa ningún tipo de químico, únicamente se rocía agua. Okay, we will drain all the dust, bacteria through the water to the drain. Y hacemos obviamente, tiramos todas las bacterias, todo el polvo a través del agua. Of course, when we clean, we have to use air conditioner. Obviamente, cuando limpias, pues tienes que usar aire acondicionado. Okay, at this process, we will open the cap, which I show you just now. Then we put the spawn of Ganoderma inside and close it back. En este proceso hacemos como ahorita lo que os enseñaron en la bolsa y ahí se pone la espora del Ganoderma dentro de la bolsa. So we have to do it very fast. Tenemos que hacerlo muy rápidamente. The same day that we put spawn, the same day that we put at the growing shed. El mismo día que se pone la espora, el mismo día que se pone la etapa de crecimiento. So I will show you later about that, okay? Eso vamos a enseñar más adelante. Okay, in order to prepare the spawn. Para poder preparar esa espora. We have to use the tissue culture technology. Tenemos que usar la tecnología de tejido de cultivo. Tissue culture. We don't use seed anymore. They will be very slow. No usamos semillas porque eso es muy lento. Ya no lo okay. usamos. In agriculture. En la agricultura. So tissue culture is the best method. El método de tejido de cultivo es el mejor método. So we are looking for the mother's Ganoderma in the jungle. Entonces se busca el Ganoderma madre en la selva. We take one piece, one slide, tomamos put in the una rebanada, un pedacito, in the petri dish, okay? En el petri. Okay, so one piece of Ganoderma or one slide will be produced 1,000. Una pieza de Ganoderma, un pedacito, produce 1,000.
If everything okay, we will produce from the 1,000 each one to another 1,000 production lot. Si todo sale bien, de ahí se producen 1,000. So that means that one piece of Ganoderma, I can produce 1,000,000 back. Entonces, de una pieza de Ganoderma puedes producir hasta 1,000,000. Yes. Mm-hmm. This networking is better than multi-level marketing. Y esto es mucho mejor que el mercado multinivel. You need 6 legs, okay, to be Star Diamond. Sí, tú necesitas 6 líneas para volverte diamante. You need 20 diamonds to be crown ambassador. Necesitas 20 diamantes para volverte embajador corona. One piece, I can produce 1,000,000. Pero él con una pieza produce 1,000,000. So you must do as good as mine here, okay? Debes hacerlo también como lo hace él aquí. Sí. You need produce 1,000,000 diamonds. Necesitas tener 1,000,000 de diamantes. Then your salary will be higher than Bill Gates. Ah, sí, su salario va a ser más alto que de Better than Warren Buffett. Okay? Okay. Thank you. Okay? So from this process, all the bag will be transferred to the growing shade tree. I will show you later. Okay. Any questions so far? ¿Alguna pregunta que tengan hasta okay, ahorita? You get a point? Very good. Sí. Okay, good, good. So, shall I say thank you? Gracias. Gracias. Ah, yes, good. I learned that. We are going to the growing shade. Okay, we'll see the calendar box. Vamos a la siguiente etapa de Ecuador, cultivo de Ecuador. Entren, por favor. Con cuidado. Ten cuidado que No toquen nada. Mira. You are not your wife. Just joking. Es una broma. Okay, let's our friend from the back come inside. Okay, por favor, todos los que están al fondo, adelante. Okay. So on your left and right, you can see the bag. En su izquierda y derecha pueden ver las bolsas. The white thing that inside the bag. Lo que está blanquito dentro de las bolsas. Is the root of the Ganoderma. Es la raíz del Ganoderma. And in English, mycologists, we call it mycelium. Y es a lo que llamamos el micelio. We call it mycelium. So when we put it there, we put the spawn inside, we close the cap. Cuando we lo leave ponemos it for aquí, ponemos la espora y lo dejamos por how many weeks? 3 weeks. Por 3 semanas. So for the first 3 weeks, it will grow half of the bag. Entonces por las primeras 3 semanas crece la mitad de la bolsa. Then only we open the cap. Y es cuando lo abrimos. They are strong enough. Y cuando estén suficientemente fuertes. So the primordials or the Ganoderma will grow up. Y es cuando el Ganoderma empieza a salir hacia afuera. So what you see inside here, this is 2 months old. Entonces los que están viendo ahorita aquí tienen 2 meses de edad. Okay, you still can see the yellow line at the edge. Ustedes pueden ver la línea amarilla aquí al final. They will grow bigger. Están creciendo más grandes. When it reaches 3 months old. Cuando alcanzan 3 meses de edad. They will be thicker. Van a estar más gruesecitos. So the spawn inside the Ganoderma will be matured. Entonces ya es cuando la parte de adentro del Ganoderma está madura. Okay, so during this process, we don't use any chemical fertilizer for the compost. No usamos ningún tipo de químico, ni fertilizante, ni composta. We don't spray any chemical or pesticide. No les ponemos ningún tipo de pesticida ni de químicos. We only doing the water misting. Solo hacemos el rocío del agua. The waters. Mm-hmm. So we need to increase the relative humidity. Entonces, from the air, para poder incrementar el grado de humedad del aire, to 85%. Al 85% de humedad. It's just like after raining, y right? Eso, o sea, generalmente después de la lluvia. So we are doing rain every day. Entonces okay? Lo hacemos todos los días. So if today is very hot, we spray more water. Así que si hoy está muy caliente, rociamos más agua. So they don't know. They thought it's rain every day. Ellos no saben, es como si les lloviera todos los días. So they continue to grow. Entonces ellos continúan creciendo. Okay, if they don't grow, si no crecen, no RG to no hay RGNGL. Okay, so we have to make sure that. Entonces tenemos que asegurarnos that this room have the normal ventilation. Que este cuarto tenga una ventilación normal. Okay, they need a lot of CO2, carbon dioxide. Necesitan mucho dióxido de carbono. Okay, so we have to grow a lot of tree beside here. Entonces tenemos que hacer que haya árboles creciendo alrededor, muchos. So at night time, they will produce CO2 for me. Entonces en la noche, ellos producen el oxígeno para nosotros. Of course, free of charge. Claro, gratis. Okay,
So naturally they don't have chlorophyll. Entonces naturalmente no tienen clorofila. So no green color, right? Por eso es que no son verdes, so, ¿correcto? They don't need sunlight. Entonces no necesitan la luz del sol. Because no photosynthesis process. Porque no hay un proceso de fotosíntesis. Okay. Naturally it doesn't have flowers, no bee pollen. No de manera natural no tiene flores, entonces no tiene polen. So it doesn't attract any insect. Entonces no atrae ningún tipo de insecto. And it tastes bitter. Y sabe amarguito. So no pest, no rodent, no rat. Entonces pues no hay rodent, rat. Okay, no se pudre. No Mickey Mouse as well. No hay ratones, perdone. Okay. No hay ratones, so, nada. So, naturally, we don't need any pesticide or herbicide. Entonces, de manera natural, no necesitamos ni herbicidas ni pesticidas. So, okay, when it reaches 3 months, we will cut the ganoderma. Cuando alcanzan los 3 meses de edad, cortamos el ganoderma. Okay, then we will slice the ganoderma. We don't slice this way. We entonces, slice this way. Luego lo cortamos en rodajas, no así, no, sino así atravesadas. Slice this, okay? The way we slice here, so the surface, every slice, it will be wider, right? Entonces de la manera en la que se cortan, cada rebanada va a ser blanca. So we send for drying. Y entonces se mandan a secar. Okay. The method of drying is different. El método de secado es distinto. We don't use sunlight. No usamos luz de sol. No oven. No usamos hornos. Okay, we using dehydration is the freezer. Usamos un sistema de deshidratación. Are put inside the cold en air frío. Will continue to flow. Y al estar fluyendo el aire frío. Okay, it's just like you are in the air conditioner room. Así como cuando your ustedes están en un cuarto dry. Con aire acondicionado y se quedan, se resecan, right? ¿Cierto? So we put that in the freezer, so the se cold air will bring the moisture up. En ese refrigerador, en ese congelador, y el frío es el que hace que se sequen. Then I can retain the nutrients, ganoderic acid, polysaccharides inside the ganoderma. Se pueden retener los polisacáridos, los nutrientes. Yes. Mm-hmm. Just about that. Mm-hmm. We don't cook or don't boil oranges. No lo cocinamos ni lo hervimos. Because you cook, you boil, you will destroy the vitamin porque C. Porque si lo coces this o lo hierves, lo destroy what, sorry? Destroy the nutritional. Destruye los valores right. Nutricionales. So doing that because we have to remain the nutritional entonces value. Entonces lo hacemos de esa forma para poder conservar los valores nutricionales. Okay, then only we send to the machine, we crush the ganoderma, the spore will be taken out. Es donde se manda, you crush the ganoderma? No, we will crush the ganoderma. The sliced ganoderma, we will crush. Okay. So the spore come out. Al rebanar, obviamente, el ganoderma, las esporas es cuando pueden salir. Because it's already matured. So when porque you crush, it will come out. Entonces, cuando lo rompes, es so cuando salen las esporas, vacuum porque it. Ya están maduras. We will vacuum it. Sucking it. Entonces, es cuando se extraen al vacío. This is the method that we are using. Este es el método que utilizamos. I cannot use the paper and waiting here. No puedo usar todo lo que we está aquí. We don't do that. No lo hacemos. We want to collect the spore. Lo que hacemos es sacar las esporas. Okay, I cannot use paper put here. So wait, they come down. Right? No puede ser así nada más como que él pusiera algo aquí. So we have to use the process cold drying. Entonces se usa el proceso de secado. Taking the spores. Y de sacar las esporas. Okay, you get the point? ¿Sí lo entendieron? Sí. Yes, very good. Muy just, bien. Just in case. ¿En caso de qué? Today, you're going back to Singapore, you're on the truth. Lleguen a Singapur. Going back to Mexico. Y se regresan a México. You make a very, you're going to Ecuador, okay? Mexico and Ecuador. Then there will be a lot of order coming in. Mm-hmm. I will produce more, I can hang the bag here. Y entonces anytime. Si ustedes llegan y producen más órdenes, pues él va poniendo los hongos más hacia arriba. I don't have to build a new one. No tiene que ser donde están ustedes. Okay, this is how we do process. Si no es así, ¿cómo se procesa? So this process, este proceso, in DXN you have RG and GL. En DXN tenemos RG y GL. RG and GL, right? RG so GL. The spore is the RG. La espora es RG. Then the GL is the mycelium. Y GL es el micelio. But I don't take the mycelium from this bag. Pero él no toma el micelio de esta bolsa. I will grow this mycelium in the water. Se hace un crecimiento en agua del micelio. Okay, so I put my organic nutrients. Then after 18 days, I will harvest from the surface of the water. Se cosecha de la superficie del agua. 100% of the mycelium. 100% después del micelio. Then only they will pack to become the GL capsule. Y entonces ya es cuando se empaca para volverlo GL. Okay, you get the point? ¿De acuerdo? ¿Sí lo entendieron? Sí. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo traen, obtienen originalmente el hongo? How do you originally get the mushroom? No, okay.
The Ganoderma that we are grow here. El Ganoderma que estamos haciendo que crezca aquí. Is the Malaysian's Ganoderma. Es un Ganoderma de Malasia. I have to go to the jungle. Él tiene que ir a la jungla. You see now rainy season. Ustedes ahorita ven que es temporada de lluvia. Okay, after rainy season, baby, all the Ganoderma grow in the jungle. Después de que pasa la temporada de lluvias, tú ves el Ganoderma creciendo en la jungla. Next month, December. En el siguiente mes, en diciembre. My people will go to the jungle and find. Su gente va y tiene que encontrarlos. There will be the new one coming up. Y esos son los nuevos que llegan. So we have to take care of the jungle. Y se tiene que encargar de la jungla, obviamente, de la selva. Okay. Like how many just, do we find? Huh? They are asking. There will be a lot of we find. We have to look. Encontramos bastantes. Because every Ganoderma that we find out. Porque de cada Ganoderma que encontramos. In the R&D laboratory. Se produce research en and development. In the lab. Okay. We have to check some Ganoderma. Tienen que checar porque algunos Ganodermas. When you put the spawn. Cuando tú lo pones el retoño. We want the spawn go. Equally in the bag. Queremos que el retoño crezca de manera igual en la bolsa. Okay, I must make sure the networking grow every corner. Se tiene que asegurar que crezcan en cada esquina. Sometimes when the weak Ganoderma. A veces cuando el Ganoderma es débil. It will grow at the outside of the bag only. Puede crecer nada más hacia fuera de la bolsa. So the networking very slow. Está creciendo, está funcionando despacio. Okay, then it won't take the nutrients from the bag fast enough. No toma los nutrientes de la bolsa lo suficientemente rápido. So I must find a good mother. Entonces tiene que encontrar una buena madre. Entonces tiene que encontrar una okay, buena mamá. You get the point? ¿Sí lo entendieron? Okay. Sí. So the bank, when we do the research, before one piece to 1,000 and 1,000 is 1 to 1 million, entonces, right? Se hace la investigación, como habían dicho, de 1 a 1,000 y de 1,000 a 1,000,000. So the first piece, I have to make sure the mycelium grow a lot. Entonces it grow la primera corner. Pieza se tiene que asegurar que el micelio crezca a cada esquina de la bolsa. Yeah, so I have to take, I will cut, I will see. Cuando lo corta es cuando él puede ver. Is it all? Y lo ves en todo. If less networking, si no está funcionando, it will grow very slow. So I need crece muy fast despacio. One. Entonces él necesita que crezca rápido. So I have to look for very good leader. Entonces tiene que buscar a un muy buen líder en esto. Good leader will produce 20 million. Un buen líder produce 20 millones. Así como los diamantes, 20 right? millones de diamantes, hey. Correcto. I have more diamond. So you are very good diamond. So ustedes next year you come diamantes. Back. Entonces el próximo año cuando venga. All of you are Crown Ambassador. Todos deben de ser embajadores Corona. Hey. Am I right? Yes. So ¿correcto? You get the point? ¿Entendieron? Okay. Sí. Okay, good, very good student. Yes, any son questions? Muy buenos estudiantes. Ahorita quiero aprender. Los 6 ganodermas se encuentran en la jungla. The 6 kind of ganodermas are in the jungle. Okay, what you see here, this is the kimsen, este right? Es el kimsen. Okay, so in other months, December, we'll go other types. Van creciendo we otros mix. Tipos. No los mezclan como. Okay, so when we grow, we dry. Cuando crecen, los secan. So we will mix when we do capsule. Y se mezclan cuando se hace la cápsula. Okay, I can mix. Because if I mix everything, I have to separate. It will take a lot of time. Sí, porque si los mezclaran, tendrían que estarlos separando y tomaría mucho tiempo. Okay. Se mezclan al final. So the mixture yes, is in the end. Ah, mixture will be in the end. Sí, la mezcla es al final. Mm. But I cannot tell you all how many percents. You'll find no the best decir. Nutrients to put inside. No te puedo decir exactamente cuánto porcentaje. El asunto es que encuentran los mejores nutrientes y los mezclan. Okay. So, that's finished for Ganoderma here. We are checking the bus, going to the Spirulina pond. Después, okay, esto es todo para el Ganoderma. Vamos a checar el Spirulina de Spirulina. Okay. Spirulina Productions. Okay. La producción de Spirulina. Then only, we will come back to the factories. Coffee factories, entonces, traditional factories. Entonces ya regresamos factory. A la fábrica de café. Okay? Sí. Okay. Yes. Very good. Yes. Thank Let's you. Go. Thank you. ¿Dónde estamos, Sonia? Estamos en las granjas de vamos todos, por es favor. Increíble la forma como por lo favor, preparan, no se lo cultivan grupo, por y todo tecnológicamente es especializado. Perfecto. Instant coffee powder. En nuestro café, 3-in-1 tiene de café instantáneo. Non-dairy creamer.
Not dairy crema. El café con crema. So the crema is not from animal. Okay. La crema no es animal. Okay. And sugar, beef ganoderma. Y el azúcar y el ganoderma. And beef crema. This is being sold in Mexico. Es el tercero lo que es el que se vende en México. Some customer they don't like creamy taste. Algunos clientes no les gusta el sabor de crema. So we have two in one. We take crema. Tenemos el dos en uno. Okay, okay. Some customer they don't like sweet taste. Algunos clientes no les gusta el azúcar. Not even creamy taste. Ni siquiera la crema. So we are producing black coffee. Tenemos entonces el café. Only coffee powder and ganoderma. Únicamente lo que es café negro y ganoderma. Okay. So we are producing U Café and Vita Café. También tenemos el EU Café y el Vita Café. This one. Not in Mexico. El but this one, yes. Pero Vita Café, sí. So this is the latest. Este es el más reciente. So inside the coffee, we put ganoderma. Dentro del café ponemos ganoderma. There is herbs we call uricoma. Uricoma. Okay? And ginseng. Y el ginseng. Okay. Uricoma improve your blood circulation. Y ese te ayuda a incrementar tu circulación sanguínea. So a lot of men believe. Entonces muchos hombres creen. We'll make them manly men. ¿Qué hacemos que sean? ¿Cómo? ¿Cómo? Improve your blood circulation. ¿Cuando mejoras tu circulación sanguínea? Then it make you manly man. Naturally. Okay? You get the point. Everyone will be happy with this. Básicamente todo el mundo va a estar feliz con este. Okay, we also have cocozy. Tenemos el cocozy. Cocoa drinks. Okay? We have Nutrizy, the soybean extract. And this is the spirulina cereal. So the spirulina, of course, I was taking from the process just now. Okay, of course, we have two new. Tenemos dos nuevos. Cordyceps coffee. Que es el café de Cordyceps. We put a Cordyceps. And this is the coffee light. This one not yet in Mexico, right? No. Okay. This tastes very good. This is tastes very good. During the process of pre-drying the coffee powder, we change the method so the caffeine lower down. The caffeine will be lower down. The aroma will be increased. Y el aroma se incrementa mucho más. You should try this. Deben de probar este. You must buy this later. Deben de comprar este. You must. I have produced for you. Okay? Later on, you have similar project to export this to Mexico. You must try this. Okay? We bought that at Ecuador and USA. Yeah, USA. Yeah, that's very good. We exported this. Okay. Okay, now we are going to see the process. Vamos a ver el proceso. Okay. This is our new factory. Esta es nuestra nueva fábrica. Even though it's established in 2005. Establecimos en el año 2005. So we have actually another factory running this coffee. Tenemos también otra fábrica que está produciendo este café. So we are running 3-in-1 coffee here. Tenemos aquí el café 3 en 1. All the mixing and blending. Todo el mezclado. Are on the top. Está en la parte de arriba. We are able to show you today. Estamos pudiendo mostrar a ustedes. But you can see from the video, DVD. Pero ustedes lo pueden ver en su DVD de cualquier modo. Okay, in 8 hours they can handle 12,000 kg of coffee. 12,000 tons. En 3 horas pueden hacer 12 toneladas de café. Yes. 12.000 en 3 horas. 12 toneladas de café cada 3 horas produce de XN. 12 toneladas. So we are producing toneladas de café en 3 horas. Small packets, small sachets. En pequeños sobres. 500,000. 5.000 sobres. So 1 week we working 500,000. Ya. 5,000 sobres. So that means 500,000. 500,000 sobres. You are quite good now. So in 1 week we work 6 days. Entonces en un día trabajamos 6 días a la semana. So we producing 3 million. Entonces producimos 3 millones. So Mexico still very small. You still can go on. Sigue muy pequeño, hay mucho que hacer. So don't focus in Mexico alone. No go to other countries. No se enfoquen nada más en México, vayan a otros países. Ecuador. Yeah, more. Ecuador. Okay, very good. So all this coffee will be transferred to the packing. Okay? Este café se transfiere al empacado. Okay, we will see the next process over there. ¿Vamos a ver el siguiente proceso acá de este lado? Sí. Vamos. Yo quiero siempre destacar algo.
todo el personal debidamente protegido en forma muy higiénica, tanto en calzado, guantes, ¿no? Todos debidamente tapados en su boca, en su gorro, en su nariz, ¿no? Aquí no se manipula nada, pues por lo tanto esto es certeza y seguridad de que estamos en un producto 100% seguro. Siguiendo las normas de calidad, así es. Yo no consumaría un café que cualquiera me haga. ¿Tienes dos tipos aquí? Tenemos dos tipos empaquetados. One in box. Uno en caja. And the other one is in bag. Y el otro es en una bolsa. So for Philippines, Indonesia. Para Filipinas, Indonesia. Some of Malaysia. Y algunas partes de Malasia. We are packed in the bag. Se empaca en bolsa. But 100% of Mexico is in the box. Pero el 100% de México, okay, es en caja. So the workers, we have to check the sachet. Entonces los trabajadores one by one, tienen que checar el sobre uno por uno. Before we put into the box. Antes de ponerlo dentro de la caja. So they will send to the end. Lo van a mandar a casa al final. They will go to several tests. We have to check metal test, metal detector. We will find the machine, is there any metals? El primero pasan el examen de metales, que hay algún tipo de metal en el café. ¿Se rechazaría en ese caso? Okay, so then we will be packed into the carton. We keep. Se empaca en el cartón. And send to Mexico. Pero después ya no lo mandan a México. Okay, just repeat this. Every batch of café. Cada lote de café. Okay, before going to the market. Antes de que pase al mercado. They check all the metals. Checan todos los metales. Like lead. Como el plomo. Like mercury. Mercurio. Like cadmium. Cadmio. Okay, whether it is there or not. Si es que hay algún contenido o no. If it is there, it's rejected. Si hay algún contenido, se rechaza. Okay, so it has to be well within the approved limits of the World Health Organization and all the. Los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. And all the countries' authorities. Y de todas las autoridades de cada país. If it is found in any of these products. Si se encuentra en alguno de los productos. It is rejected. Se rechaza. Okay, then again it goes. Y otra vez vuelve a comenzar el proceso. So this factory. Esta this fábrica. Factory, we are registered with the Ministry of Health. Está registrada ante el Ministerio Malaysia. De Salud de Malasia. So we are obtaining. Entonces estamos obteniendo. HACCP. It's a food safety certificate. Y es el certificado de como de alimentos seguros. Maybe you go back, you can check HACCP, or you log into our DXN website. Then this all this process must be registered. We have to check the. Todo este proceso está registrado. Then all the tests is mentioned. Todas las pruebas que se mencionan. And we will keep into the store. For Mexico, México, we have to take the we have to ask the Ministry of Health officer coming over. Tenemos que pedir al Ministerio de Salud que venga. So they will close their eye, take one. Cierran los ojos, agarran uno. They send for test. Y lo mandan a prueba. Then okay. Está bien. Only I send to you. Entonces cuando se los mandan a ustedes. If not okay. Si no está bien. I will be killed. Lo mando. Okay. So we have to streak. The quality is not at the end. Es la calidad no está a donde se prueba hasta el final. The quality is every process. La calidad se prueba en cada proceso. Yes, every process we have to take care. En cada proceso nos tenemos que encargar. Okay, so the workers here all working. Entonces aquí todos los trabajadores are Muslim. Están trabajando, son musulmanes. So we have the halal certificate. It's for Muslim. Entonces por eso es que tenemos el certificado halal. So Muslim can consume coffee. Que los musulmanes pueden consumir este café. Okay. Very good. Any question? Una vez que ya se pasaron los sobres, viene el área de empaquetado de sobres y recetados. Dependiendo de qué país va a ser enviado el producto. Esto no para nunca. Y igual se mantienen las normas de calidad. Para eso tienen dos. Yes, of course. If you have diabetic, you can check 2-in-1 of black coffee. I will introduce Androgy. And you have to take more Ganoderma because it will repair your tissue. We will talk about that later. Yes, vamos, come on. En Alor Star,
Ya vimos todo lo que son los procesos de envasado, elaboración. Y estamos ahorita en la oficina principal, pero el área. Bueno, gracias. Guillermo Suez. Thank you very much. Good morning, the XN. Diversos productos que se producen aquí en esta planta. Algo muy importante. Son 3, 6, 7 publicados, 24 certificaciones de calidad dados directamente a la compañía y a sus productos. Todos. Todos están debidamente actualizados. Acá, ¿cuántos dije? 7, 24. Pero acá hay más. 28, 30, 32, 33 certificados de calidad de los productos de XGN. Otros productos que obviamente más para el mercado asiático. Kiwi, vemos aquí los Congo. Tenemos una mermelada con Ganoderma espectacular. Vemos aquí los adicionales de productos de XGN. Vinaigrette, excelente alcalinizador, el Cordy Pine. El fruit vinegar, ¿no? El non-enzim, el fruto enzimático y toda la gama de jugos este es alcalinos cordyceps. De XGN, ¿no? Este es cordyceps tanto en café como en cápsulas, mexicano, múltiples productos, ¿no? Caramelos de menta, ustedes ya los han probado en Ecuador, de chicán, cereal de espirulina, todos los productos, una gama muy amplia. ¿No? Que estamos acá. Entonces vemos aquí lo que es la calidad. Otros productos, bueno, aquí estamos todos los que son parte de las autoridades de Malasia, ¿no? Dentro de aquí, de las autoridades del Reino de Malasia, algo muy importante. Por su contribución al desarrollo del país y por ser la empresa número uno en Ganoderma y llevar a Ganoderma al mundo, Dr. Lin recibió el grado honorífico de dato, que solamente lo dan los reyes y los grandes sultanes de este lindo país, ¿no? Entonces vemos inclusive la visita de las autoridades de Malasia, las conversaciones con el doctor. Diversos productos seguimos visitando aquí. La serie Ganoshi, ¿no? En shampoo. Ustedes en Ecuador ya estamos disfrutando lo que es la línea cosmetológica, pastas, aceite de masa, el jabón espectacular, la crema de árbol de té. Y también acá en Malasia tenemos una línea de limpieza, inclusive desarrollos de aditivos, ¿no? Excelente, ¿no? Estamos viendo los productos de XGN en la vitrina, en CD Loe. Otros productos más, inclusive para las chicas guapas. Tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez les mencionábamos en las plantaciones que tienen hasta maquillajes y tienen lápiz labiales? Perfecto. Todos estos con Ganoderma. Increíble, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí tenemos la prueba de todos los productos disponibles aquí en DXN Malasia. Presente aquí en una visita que hemos hecho a la planta con la delegación internacional. Y ahora vean que tenemos nuestra linda recepcionista. What is your name is? Juan? Juan Itán, thank you. Please, hello Ecuador, DXN Latinoamérica. Hello Ecuador. Hello Ecuador, Latinoamérica is with you, no? Thank you very, very, very much with your support, no? Keep ahead. Thank you. En esta área es donde se encapsula todo lo que es área de cápsulas es en esta área. Recordemos que DXN tiene certificaciones de calidad farmacéutica. Entonces vamos a proceder a conocer este sector. With Mr. Prajit. Good morning, DXN. Good morning, DXN. Yeah.
Okay, hello people of Ecuador. So your friends are here today. I hope to see you all if you are here today. And helping you actually is helping us here and doing your business very well in Ecuador and DSN number one. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Kiss. Thank you very much. Thank you. And many of you. So we are registered to the Ministry of Health Malaysia. And also Australia. And all the layout inside is approved. Okay. So we'll go inside. Beside that, we'll see the process. Okay. Las más grandes eminencias del gobierno del Reino de Malasia visitan la planta de DXN, el orgullo de Malasia hacia todo el mundo. Recordemos que el dato, el doctor Nim, científico internacional, tiene, ha sido galardonado por el gobierno de Malasia y su rey. Por favor, con el metálico. Por favor. Ya, por favor. So this is the GL Verán, todo esto pertenece a DXN, no es ningún tercerizado que les produce y les ponen su etiqueta, no. Todo esto es de DXN. Una de las plantas farmacéuticas, de la más alta tecnología. Y vamos al área. Esa es una máquina pequeña. Lo que es el ganadero, es un ambiente estéril completamente y obviamente monitoreado. Se producen las cápsulas de ganoderma. En este caso estamos hablando de las RG. We process and we do the packing here. Pues el proceso es hacer empaquetado aquí. Of course, same with other process. Claro, igual que otros procesos. We have to do all the laboratory tests. Tenemos que hacer exámenes de laboratorio. If okay, then only we are sent to you. Si está bien, es cuando ya se los puedo mandar a ustedes. Okay? So, actually, we are finished the farm and factory visitation. Okay? I will bring you for a rest, then you can buy the DSM products. Okay. We are now packing the RG in bigger bottles. Okay, this is 360. Para México. Not yet. Maybe later on we will go. For one whole family, I will buy this. Okay? Anything you like about me, you write there. Anything you don't like me, you tell me. Don't write on the wall, okay? Thank you very much. Thank you. Hey, close. Realmente vemos lo que otras compañías no tienen. De aquí es mi farmacéutica. La luna. Terminando la visita a las instalaciones de DX. Impresionante.
La de grupo, por favor. No hay motivo para irse a la 2 o a la 3. La de grupo, por favor. Nosotros estamos en la número 1. Y la número 1 es DXN. A ti te digo. Voy a abrir la puerta. Hola, sí, pásenle. Agarra lo que puedes.